clase de ruidos fantasmales e incluso vi al propio fantasma hablar. Boudoir estaba solo en la habitación y el fantasma hablaba con un acento aterrador. Lo escuché varias veces. Acabábamos de oír un disparo. Todos corrimos a ver qué ocurría. Creo que era el fantasma rojo. Quizá no me creas, pero hace unas noches vi al fantasma en persona. Giré una esquina y lo vi desaparecer por esta puerta. Vestido de rojo y con una expresión espantosa. Me llamo Legal, consejero del director de finanzas Boudoir. Se encerró en su oficina ayer. Lleva semanas en un estado de agitación. Es muy triste que haya acabado así. La leyenda debe ser cierta. Hace muchos años ejecutaron a un asesino bávaro cerca de aquí y su fantasma rojo aterra a todo el palacio. ¿Has visto el cuadro? Salió de la nada, justo ayer. Tú no sirves la red. Esto roza la traición. Y ya sabes lo que
¿Por qué me detienes? No tienes ninguna razón para ser ciudadano legal. L'aquarium, cette agitation. C'est bien moi d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Si tu ne sers à rien, tu deviens une gêne. Fabriqué ese elixir. Son solo unas hierbas mezcladas para hacer un brebaje que apesta. Vino un tipo adinerado, Boudoir. Quería algo para alejar a los espíritus. Le dije que era un idiota, pero me pagó bastante como para elaborar esto. Paris qu'il va se rompre le cou.
anoche estuve en tu taberna. Pudo ser Boudoir el que hacía trampas. Lo perdió todo. He visto los papeles. Su acreedor está furioso. Le debe mucho dinero. Alguien hacía trampas. ¿Pero quién? Me da igual. Debes pagar. Pero no tengo dinero. ¡Piedad! ¡Cállate mientras te dejo hecho un amasijo! Je lève ma main, je suis tout le temps.
¿Qué dices? Me niego a que hablabas de eso. No te diré nada. ¿Qué dices? Me niego a que pasara de eso. No te diré nada. Mi marido puede ser muy celoso, pero no es el tipo de hombre capaz de matar a nadie. ¡Idiota! No respondo ante miembros de la clase obrera. ¡Maldito idiota! ¡No puedes hacer lo que te dé la real gana en mi zona! Thank you.
Quelqu'un d'important passe par là. ¡Ven aquí! Te voy a servir una ración de dentadura explosiva. Me llamo Legal, consejero del director de finanzas Boudoir. Se encerró en su oficina ayer. Lleva semanas en un estado de agitación. Es muy triste que haya acabado así. Era un hombre débil. Yo sería un director de finanzas mucho mejor. Fue por el bien del país.
Por el amor de Dios, se suicidó. ¿Por qué estoy aquí? No estoy convencido de que no fuera el fantasma. Pero a alguien hay que juzgar. Llévate lo que quieras.